El panda gigante, científicamente conocido como Ailuropoda melanoleuca, es uno de los animales más icónicos y reconocibles del mundo. Desempeña un papel fundamental como símbolo de conservación y protección de la vida silvestre. La rareza y vulnerabilidad de los pandas gigantes son características clave que han contribuido a su estatus como un símbolo de conservación y protección de la vida silvestre. Los pandas gigantes son extremadamente raros en la naturaleza. Son endémicos de China, y su hábitat natural se encuentra principalmente en las regiones montañosas del centro de China, específicamente en las provincias de Sichuan, Shaanxi y Gansu. Su distribución geográfica es limitada, y ocupan áreas de bosques de bambú. Esto hace que su población en estado salvaje sea naturalmente baja y dispersa. Su rareza los convierte en una especie icónica y llamativa que atrae la atención del público. A pesar de su estatus de rareza, los pandas gigantes también son vulnerables debido a una serie de amenazas. Una de las principales amenazas es la pérdida de hábitat debido a la tala de bosques para la agricultura, la urbanización y la construcción de infraestructuras. Además, la caza ilegal y la captura de pandas han sido históricamente una amenaza significativa. Los pandas tienen tasas de reproducción relativamente bajas, lo que hace que su recuperación sea aún más desafiante. Como resultado de estas amenazas, los pandas gigantes fueron clasificados como una especie vulnerable en la lista roja de especies amenazadas de la UICN. Esto significa que están en riesgo de extinción en estado salvaje si no se toman medidas efectivas para protegerlos y conservar su hábitat. Los pandas gigantes son una especie de mamíferos extraordinaria que se destaca por varias características distintivas. Una especie única se refiere a la singularidad de los pandas gigantes, Ailuropoda melanoleuca, en el mundo animal. A diferencia de la mayoría de los osos, los pandas gigantes no pertenecen a la familia de los osos típicos, Ursidae. En su lugar, se ubican en su propia familia taxonómica, Ailuropodidae. Esto indica su singularidad evolutiva. Aunque técnicamente son carnívoros, los pandas gigantes se han adaptado a una dieta predominantemente herbívora. Su principal fuente de alimento es el bambú, una elección de dieta inusual para un carnívoro, lo que les hace únicos en su enfoque alimenticio. Los pandas gigantes son fácilmente reconocibles por su pelaje blanco y negro, que les confiere un aspecto distintivo y encantador. Sus ojos oscuros y orejas redondeadas contribuyen a su aspecto único. Estos pandas son nativos de las regiones montañosas de China, donde habitan en elevadas altitudes en bosques de bambú. Su hábitat montañoso y la capacidad de sobrevivir en climas fríos son características únicas en comparación con otros osos. A pesar de su atractivo aspecto, los pandas son animales solitarios por naturaleza. Rara vez se agrupan en grandes números y tienden a mantener territorios individuales. La población de pandas gigantes ha estado en peligro durante mucho tiempo debido a la degradación de su hábitat y la caza furtiva. A pesar de los esfuerzos de conservación, todavía se considera una especie vulnerable. Los pandas gigantes son únicos en el mundo animal debido a su linaje evolutivo distinto, su dieta especializada, su apariencia distintiva y su adaptación a un hábitat montañoso específico. Su singularidad ha hecho de ellos un símbolo icónico de la conservación de la vida silvestre y una especie querida en todo el mundo. Los pandas gigantes son animales mayoritariamente herbívoros, lo que significa que la mayor parte de su dieta consiste en plantas y materia vegetal.
Aunque son técnicamente carnívoros debido a su clasificación taxonómica como osos, su dieta se compone principalmente de bambú, lo que los convierte en uno de los pocos osos que se alimentan principalmente de material vegetal. El bambú representa alrededor del 99% de la dieta de un panda gigante en su hábitat natural. Consumen diversas especies de bambú, incluyendo el bambú flechudo, el bambú de montaña y otras variedades que crecen en su área de distribución. A pesar de ser carnívoros desde el punto de vista taxonómico, los pandas gigantes han desarrollado adaptaciones físicas y digestivas para una dieta herbívora. Esto incluye una dentición especializada con molares amplios y fuertes para triturar el bambú y un sistema digestivo adaptado para descomponer las fibras vegetales. Los pandas pueden consumir grandes cantidades de bambú al día para satisfacer sus necesidades energéticas. Pueden comer durante muchas horas y consumir entre 26 y 84 libras, 12 a 38 kilogramos, de bambú al día, dependiendo de la disponibilidad y la calidad del bambú. Aunque su dieta principal es herbívora, los pandas gigantes ocasionalmente complementan su dieta con proteína animal, como pequeños mamíferos, peces y huevos. Esta ingesta de proteína es relativamente baja en comparación con su consumo de bambú. A pesar de su clasificación taxonómica como carnívoros, los pandas gigantes son principalmente herbívoros y dependen en gran medida del bambú como fuente principal de alimento. Esta adaptación dietética única es una característica destacada de esta especie icónica. Los pandas gigantes, Ailuropoda melanoleuca, son considerados una especie en peligro de extinción. La destrucción de su hábitat natural es una de las principales amenazas para los pandas gigantes. La expansión de la agricultura, la tala de bosques y el desarrollo humano han reducido significativamente el espacio disponible para estos animales. Los pandas gigantes dependen en gran medida del bambú como fuente principal de alimento. Sin embargo, el bambú es una planta que florece y muere después de un periodo de tiempo, lo que hace que la disponibilidad de alimento sea incierta. Cambios en la distribución y abundancia del bambú pueden afectar gravemente a los pandas. Aunque la caza de pandas gigantes es ilegal y está prohibida, la caza furtiva y el comercio ilegal de partes de pandas, como pieles y huesos, han sido amenazas históricas para la especie. Los pandas gigantes tienen una tasa de reproducción relativamente baja. Las hembras solo son fértiles durante un corto periodo de tiempo cada año, y las crías son vulnerables en sus primeros meses de vida. Esto dificulta el aumento rápido de la población. La fragmentación del hábitat debido a la construcción de carreteras y otras infraestructuras humanas puede aislar poblaciones de pandas, lo que dificulta la reproducción y la diversidad genética. Los cambios en los patrones climáticos también pueden afectar la disponibilidad de bambú y la distribución de los pandas gigantes. A pesar de estas amenazas, se han realizado importantes esfuerzos de conservación en China y en todo el mundo para proteger a los pandas gigantes. Esto incluye la creación de áreas protegidas, la repoblación de bambú, la investigación científica y la educación pública sobre la importancia de la conservación de esta especie. Gracias a estos esfuerzos, la población de pandas gigantes ha aumentado en las últimas décadas, aunque todavía se considera vulnerable y es esencial continuar trabajando para su preservación a largo plazo. El hábitat natural de los pandas gigantes, Ailuropoda melanoleuca, se encuentra en las regiones montañosas de China. Estos animales se han adaptado a vivir en un entorno de altas montañas, lo que les confiere características únicas y requisitos específicos de hábitat.
Los pandas gigantes habitan principalmente en las montañas de China, específicamente en las provincias de Sichuan, Shaanxi y Gansu. Su rango de altitud varía desde alrededor de 1,500 metros hasta más de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Estas altitudes elevadas influyen en su fisiología y comportamiento. Los pandas gigantes se encuentran principalmente en bosques de bambú. Estos bosques de bambú son su fuente principal de alimento y proporcionan el hábitat necesario para su supervivencia. Diferentes especies de bambú son consumidas por los pandas en diferentes momentos del año, lo que les permite mantener una dieta variada. Dado que habitan en altitudes elevadas, los pandas gigantes están expuestos a temperaturas frías durante gran parte del año. Sus adaptaciones físicas, como su pelaje espeso y aislante, les ayudan a mantenerse abrigados en estas condiciones. Los pandas gigantes son territoriales y marcan sus territorios con feromonas para comunicarse con otros pandas y evitar conflictos. La dispersión de los individuos dentro de su hábitat es un comportamiento común para evitar la competencia por recursos. La expansión humana y la fragmentación del hábitat debido a la construcción de carreteras y la tala de bosques han amenazado la integridad de los hábitats de los pandas. Esto puede llevar a la separación de poblaciones y dificultar la reproducción y la diversidad genética. Debido a la pérdida de hábitat y otras amenazas, se han establecido áreas protegidas en China para conservar el hábitat de los pandas gigantes. Estas reservas naturales y parques nacionales están destinados a proteger a la especie y su entorno. En resumen, el hábitat de los pandas gigantes en las montañas de China es un entorno único y específico que proporciona las condiciones necesarias para su supervivencia, incluyendo una dieta basada en bambú y la adaptación a las altas altitudes. La conservación de estos hábitats montañosos es esencial para la protección a largo plazo de esta especie icónica. Las crías de pandas gigantes, conocidas como cachorros, son notoriamente pequeñas en comparación con el tamaño de los adultos. Los cachorros de panda nacen extremadamente pequeños. Por lo general, al nacer, pesan solo alrededor de 100 a 200 gramos, lo que es aproximadamente el 1/900 del peso de su madre. Los cachorros de panda nacen ciegos, sin pelo y muy vulnerables. Dependiendo de las condiciones ambientales y la salud de la madre, pueden ser completamente indefensos durante las primeras semanas de vida. Las madres pandas cuidan intensamente a sus crías durante los primeros meses. Mantienen a los cachorros cerca de ellas, proporcionando calor y alimentación constante. La madre amamanta a los cachorros y los protege de depredadores potenciales. A pesar de su tamaño diminuto al nacer, los cachorros de panda crecen rápidamente durante los primeros meses de vida debido a la leche materna rica en nutrientes. En el primer mes, pueden duplicar su peso de nacimiento. A medida que los cachorros crecen y se vuelven más fuertes, comienzan a explorar su entorno y a desarrollar habilidades independientes. Esto generalmente ocurre a partir de los 6 meses de edad. Aunque los cachorros comienzan a independizarse gradualmente, su periodo de dependencia de la madre es relativamente largo en comparación con otras especies. Continúan siendo alimentados y cuidados por la madre durante aproximadamente 1.5 a 2 años, antes de separarse. Dado el tamaño pequeño y la vulnerabilidad de los cachorros al nacer, la supervivencia de las crías es crítica. Los cuidados maternos y el ambiente seguro son esenciales para su supervivencia.
El nacimiento de cachorros de panda gigante es un evento importante en la conservación de esta especie, y los zoológicos y centros de reproducción a menudo celebran y monitorean cuidadosamente el desarrollo de los cachorros para garantizar su salud y bienestar. Las crías minúsculas de pandas gigantes son una de las características más entrañables de esta especie icónica. Los pandas gigantes son ampliamente reconocidos como un gran icono de conservación en todo el mundo. Los pandas gigantes tienen una apariencia distintiva y encantadora, con su pelaje blanco y negro y su expresión facial amigable. Estas características carismáticas hacen que sean queridos por personas de todas las edades y culturas. Los pandas gigantes han estado en peligro de extinción durante décadas debido a la pérdida de hábitat y otras amenazas. Su estatus de conservación vulnerable resalta la urgencia de protegerlos y su hábitat. La conservación de los pandas gigantes no solo beneficia a esta especie en particular, sino que también tiene un impacto positivo en la preservación de los ecosistemas forestales de bambú en los que habitan. Esto a su vez beneficia a una amplia variedad de otras especies. Los esfuerzos de conservación dirigidos a los pandas gigantes a menudo involucran la colaboración internacional y la inversión en la protección de ecosistemas. Esto resalta la importancia de trabajar juntos para abordar los desafíos ambientales globales. La imagen de los pandas se ha utilizado en campañas educativas y de concientización ambiental en todo el mundo. Los pandas atraen la atención del público y pueden inspirar a las personas a preocuparse por la conservación de la naturaleza en general. Los pandas gigantes a menudo se utilizan como embajadores para recaudar fondos destinados a la conservación de la vida silvestre y la protección de hábitats naturales. Muchos zoológicos y organizaciones de conservación utilizan la popularidad de los pandas para financiar proyectos de conservación en todo el mundo. Los pandas gigantes son un gran icono de conservación debido a su estatus en peligro de extinción, su carisma y su capacidad para inspirar la acción en la protección de la vida silvestre y la conservación de ecosistemas. Su imagen se ha convertido en un símbolo global de la importancia de cuidar nuestro planeta y todas sus formas de vida. Los pandas gigantes son animales conocidos por sus hábitos solitarios. Los pandas gigantes son animales naturalmente solitarios. A diferencia de algunos otros osos, que pueden ser más sociables, los pandas prefieren llevar una vida en solitario. Los pandas marcan su territorio con feromonas, arañazos en los árboles y raspaduras en el suelo. Estos marcadores sirven para comunicar su presencia y para evitar conflictos con otros pandas. La territorialidad es una parte importante de su comportamiento. En la naturaleza, los encuentros entre pandas en la búsqueda de alimento o durante la temporada de reproducción son generalmente breves y se caracterizan por evitar el contacto físico y vocal. Los pandas a menudo se retiran o se alejan en lugar de interactuar con otros individuos. Se cree que los hábitos solitarios de los pandas pueden deberse a la disponibilidad limitada de bambú, su principal fuente de alimento. Al mantenerse separados, reducen la competencia por el alimento. Además, la solitud es especialmente pronunciada durante la mayor parte del año, y los encuentros entre machos y hembras generalmente ocurren durante la temporada de reproducción. Aunque los pandas son solitarios en su mayor parte, las crías permanecen junto a sus madres durante los primeros meses de vida. La madre cuida y protege a sus cachorros en su territorio antes de que los cachorros se independicen gradualmente. La fragmentación del hábitat debido a la actividad humana ha llevado a la separación de poblaciones de pandas,
lo que a veces dificulta su reproducción y la diversidad genética. Para abordar este problema, se han propuesto corredores de vida silvestre para conectar áreas de hábitat panda, lo que puede facilitar la dispersión y el movimiento de los pandas en busca de alimentos y compañeros de reproducción. Los pandas gigantes son animales solitarios por naturaleza y tienden a evitar el contacto con otros pandas fuera de la temporada de reproducción y el cuidado de las crías. Sus hábitos solitarios son parte de su estrategia de supervivencia y están relacionados con la disponibilidad de alimentos y la necesidad de evitar conflictos territoriales. El panda gigante es un símbolo poderoso de conservación y protección de la vida silvestre debido a su rareza, vulnerabilidad y al papel que desempeña en la concienciación global sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y la preservación de los hábitats naturales. Su carisma e imagen icónica han ayudado a movilizar esfuerzos en todo el mundo para garantizar que estos adorables osos continúen habitando los bosques de bambú de China y desempeñen su papel vital en el ecosistema. Estos son solo algunos de los datos fascinantes sobre los pandas gigantes, una especie única y querida que ha cautivado la imaginación de personas en todo el mundo.